Hola. Hola, salúdenos. Saluda. Saluden a la cámara. Mi gente chula de Piedra China. Hola. Ah. Hola. Hola. Si la siento enfría porque no tengo pesado. A ver. Híjole, yo no, padre. Pero soy una pecadora. Ay, Dios, cubrebocas, si no va a salir bien fea. Ah, no, no, eso no. Sácame. Así, por favor. Hola, hola a todos. Qué saludos. Chulos ojos. Dios ay, gracias. Santo. Miren, sí, nada ¿verdad? Más. Qué bonitos. Ay, gracias. Así está toda la gente de aquí. Así estamos bien, guapas. De veras, sí. De guapas. Tengo que venir a vivir sí, acá. Vente. Ah. Miren para acá. Hola, ¿cómo estás? Para conocerlos, ¿verdad? Hola, señora, ¿cómo está? ¿Bonita la cabalgata? La cabalgata, ¿verdad? Tradición ya aquí en Piedra China, ¿verdad? Qué bonito. ¿Ya vamos a empezar la misa? Y oiga, no se me esconda. Aquí estamos escondidos, pero... ¿Cómo se llama? Disfrutando aquí. Yo me llamo Pedro. Don Pedro, un ratito más lo voy a entrevistar para echarnos una cantada. Nomás dice qué horas, pero que yo me lo sepa. Yo okay. No lo sé. No lo inventamos. Bueno, ok, está bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, confiando en las ayudas de la Virgen, que esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. En el día que celebramos la victoria de Cristo sobre la vida y la muerte, pedimos que ambos estén necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. De nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria, Señor, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú ya quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Altísimo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Ofrecemos esta celebración por todos los miembros de esta cabalgata que hoy asisten aquí a esta capilla. Pedimos también en acción de gracias que ofrece Tadeo Rojas de Lara, Esteban Rojas de Lara, Rosalba Rojas de Lara, Zenaida de Lara Luébano, Jairo Jonathan Escalera, Hugo Alejandro Escalera, Adriana Fernández, Anita Escalera, Martínez, Deise Escalera. Pedimos también por las familias Esparza de Lara, Esparza Ortiz, Velasco Esparza, Valle Esparza, Esparza Cruz, Trujillo Rangel, Nieto Trujillo, de Loera Rangel, Landeros de Loera, Esparza de Loera Gutiérrez, de Loera Gallegos. Con la familia Ramírez Escalera, Rangel Escalera, Vázquez Velasco, Escalera Velasco. Con la salud de Anada de Lara de Loera, para que a todos ellos el Señor los colme con sus bendiciones y los asista en sus necesidades materiales y espirituales. Pedimos por el eterno descanso de Ulises Esparza Ramírez, Asunción de Lara Muñoz, María del Refugio Rivera López, San Juana Rojas de Lara, Refugio Escalera, María Hernández, Cristian Escalera, Ramón Escalera, Lucila Escalera, Claudel Velasco Ramos, José Velasco García, para que todos ellos el Señor los tenga gozando en su presencia y les conceda el premio de la vida eterna. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanima la fe de este pueblo tuyo, a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta a nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor la experiencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado, y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Thank you.
primera lectura. Crecía el número de sermientos del Señor. Lectura del libro del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaron muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes habían reunido o con un acuerdo un pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a cortarlos, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en